que sigue encendida. Regresé de Cairo, Egipto, donde tuve la oportunidad de competir en el Campeonato Mundial Junior de Pentatlón Moderno. Es mi última competencia en esta categoría y pues por la gracia de Dios pude ir a conseguir una medalla de oro, donde la verdad ni me lo esperaba, pero mi entrenador me decía, mi entrenador Walid Zayed, hace 4 años tú no pensabas estar en esta posición en la que estás ahorita. En esta posición tú la soñabas hace 4 años, estar en esta posición antes del combinado, número 1. Y pues con eso pude comenzar a pensar y tratar de concentrarme en lo que tenía que ser y aprovechar la posición que tenía. Es un sentimiento pues increíble, un sentimiento de que de ser campeón del mundo todavía se está sentando. Y la verdad pues no tengo palabras que decir, que más que gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a Guatemala, gracias a mi familia, a mis amigos por el apoyo y ustedes que hayan creído en mí. Yo solo puedo decir que todo salió por la gracia de Dios y en todo momento yo tengo que darle gracias a Él, porque Él me da vida, me da bendiciones, me da amigos, me da familia, me da todo un país respaldándome en todo lo que hago, y es por Él que estoy aquí. Él debe recibir la honra y la gloria, y a final de cuentas la victoria viene para el país, para eso estamos nosotros, para poner el nombre de Guatemala en lo más alto, y gracias a Dios puede lograr eso después de un año tan duro, tan exitosa, pero también pues a falta de una medalla ahora a nivel mundial. Somos Guatemala, un país ganador.